guatemala y buenas noches a todos los que me venden de donde quiera que me ven cuba méxico nicaragua el salvador porque ya las estadísticas muestran que nos venden muchas partes bienvenido al lunes el lunes casi siempre los lunes hay poco que contar porque cae el fin de semana y todo se aplaca un poquito pero esperando que se conecten voy a comenzar a saludar Facebook no ha not a mí no me ha notificado, no sé si a ustedes les notificó. Por favor, no olviden de enviar corazones, seguirme a través de YouTube, del canal de YouTube y cl hacer clic a la campanita de notificaciones. Eh, la Hora de la Verdad con Bárbara Hernández, también en Instagram. Y aquí, si usted no tiene la manito, usted no es seguidor y debe ser seguidor para que le lleguen las notificaciones. A veces están llegando un poquito tarde, Facebook está haciendo cambios, eh, todo el, todos los influencers se están quejando un poco, pero ni modo que esperamos que que Facebook siga progresando y nos dé buenas buena, mejores eh, técnicas para poder servir a los que nos siguen y poder dar mejor calidad de programa. Pero mientras eso ocurre, eh, manden corazones por fin, manito, compartan. Denle seguir a la página y acuérdense de darle no solo seguir, sino me gusta. Eh, eso es muy importante para seguir creciendo y poderle seguir transmitiendo eh, información, como siempre digo, fidedigna y Bárbara Hernández con este programa eh, no es responsable de lo que dice, pero no de lo que se interprete. Y hoy quiero comenzar, gracias a todos los corazones, voy a saludar. Ahí está Leticia Morales, saludos desde Chiquimula, Guatemala, un besote a Chiquimula. Héctor Melgar, señor Melgar, muchísimas gracias. Siempre me manda flores y me sigue, gracias. Ahí está mi querido Otto Valle. Eh, señores, eh, este, este chico que se llama Otto Valle, que es uno de mis seguidores, yo quiero, después voy a tener un, en un programa, voy a invitar a parte de su equipo para que les expliques qué hacen ellos en Guatemala, pero tienen una productora muy importante, creo que ahora está notificando, eh, una productora muy importante y, y dan servicios de todo tipo, incluyendo servicios de grabaciones, todo lo que ustedes necesitan lo pueden encontrar allí, ellos tienen una plataforma que se llama la megatienda, que lo pueden buscar porque tienen muchísimos productos que a ustedes a muy buen precio, lo más parecido a quizás... Amazon y cuidado porque los chicos son excelentes, son extraordinarios. Es un equipo espectacular y además dan servicio de grabaciones para bodas, para fiestas, para cumpleaños, eh, comerciales de televisión, comerciales de empresa, todo tipo de trabajo de producción. Así que si quieren contemplar y si tienen algo en mente o quieren hacer cualquier tipo de ese, de ese trabajo, me pueden contactar y yo les doy la información. Oto, allí la puede, Oto, puedes hacer clic, eh, puedes hacer, poner en la página, eh, allí, porque ellos te están viendo, recuerden, Oto o Valle, ahí lo pueden encontrar entre los comentarios. Oto, puedes poner aquí en la página, puedes hacer un, fijar la información de la megatienda y la información de tu empresa eh, para que ellos puedan ver cuáles son los servicios. Y en la megatienda también está algo muy importante: el libro de, del señor Sergio Hernández. Eh, que ya ustedes lo, lo, lo han visto aquí conmigo en el programa. Él es, él es eh, eh, directivo de Bantrack, eh, gerente general de Bantrack. Y lo han tenido aquí conmigo en el programa. Es, el libro es maravilloso: De la pobreza al poder. Nadie se lo puede perder. Y allí Otto puede hacer el link. De, ese, de la megatienda para que ustedes puedan adquirir el libro. Si lo quieren firmado, se comunican y Sergio, con mucho gusto, seguramente se lo va a firmar. Y antes de entrar en la primera parte de, de lo que les quería comentar, que hoy ando yo con, con el lenguaje corporal muy activo, antes de comenzar con la primera parte de lo que quiero hablar, que hoy solamente voy a hablar de Cuba y Guatemala, eh, les quería decir lo siguiente: quería públicamente. No puedo decir el milagro, pero sí puedo decir el santo. El santo es Dios. Gracias, Dios mío, porque hoy te vuelves a manifestar, porque utilizas este canal como siempre lo pongo en tus manos, y tú utilizas mi persona y mi canal eh, para hacer milagros. Hoy hiciste un milagro. Y muy pronto le podremos compartir el, al pueblo de Guatemala cuál fue el milagro que el Señor hizo hoy. Solo estamos esperando que los abogados de ese milagro de, no, puedan venir aquí y, y puedan, dar, puedan ser invitados al programa o que ellos decidan cuándo y puedan dar fe de ese bendito milagro. Pero gracias, Dios mío, porque para eso estoy aquí todos los días, te lo digo cuando me levanto: soy tu sierva, hágase tu voluntad. No se trata de la persona, se trata del instrumento que Dios utilice para hacer sus milagros. No importa, a veces la piedra puede ser un instrumento, la mueve. Así que no es Bárbara Hernández, es Dios todopoderoso y a él su honra y su gloria. Y terminando esa parte, voy a seguir eh, saludando por aquí. Veo a Mario Guerra. Bendiciones, doña Bárbara, desde la ciudad de Guatemala. Besotes a la ciudad de Guatemala. Por ahí tengo el amigo de siempre. Dice, hola. Acá el de siempre. Bendiciones, amiga. Mi querido Aníbal García. Dice Venus, Amarilis. Buenas noches, doña Bárbara, con corazones y flores. Gracias, mi amor. Francesca Ayala. Buenas noches porque aquí son las 4 de la tarde disfrutando del mar. Un saludo para todos. Bendiciones. Francesca, creo que estás en Hawái. Allá me voy en cualquier momento yo a refrescar el cerebro. Dice Mirta Ralda. Eh, saludos desde la capital de Guatemala. Hermosa la capital de Guatemala. Lidia Esperanza Clara García. Buenas noches. Walter Reina. Buenas noches. Ahí está. Otto acaba de poner allí. El, ah, eh, eh, acaba de, de etiquetear su megatienda. Por favor, se pueden poner en contacto allí todos los interesados pueden ir a visitar. hay muchos curiosos en guatemala. visiten los productos que hay. cada día se agregan productos nuevos. pero además es muy importante que ahí está el libro de sergio también lo pueden comprar. así que y yo y todos los demás servicios que ofrece la empresa de la que le estoy hablando los pueden adquirir. se pueden poner en contacto a través de la megatienda y ellos con mucho gusto les van a informar cuáles son los servicios que ellos ofrecen. ahí está. María Stanley, buenas señora, muy buenas noches. Saludos a Nueva York, gracias por sus bendiciones. Wilmer Orellana, ya llegó, buenas noches. Wilmar, Estuardo Turcio, Escudero M. Eric, Escudero, te falta decir seguir, te falta dar la manito de seguir, porfa, arriba y me gusta. Eh, Luis Francisco Lara Morales, saludos Bárbara, con todo por la verdad, muchas gracias, así será corazón. Eh, dice Francesca Yala: así es Bárbara, estoy en la isla. Me avisas cuando vengas y así nos conocemos en persona. Nos, come, nos comemos un tiburón, así nena, así mismo va a ser. No voy a ir sola, voy a llevar una banda. Ya vas a ver. Víctor Ramos Roulette: Ánimo, que Dios la use. Amén, 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 amén. Y mientras que se van conectando, porque no han llegado las notificaciones hoy, pero eso es parte de Facebook. Así que no culpo que no haya muchas personas, hay como cuarenta y pico de personas. Ustedes sigan mandando reacciones, corazones, sigan compartiendo. Y acuérdense que este, esto por lo regular siguen sumando ahora. No sé si ya comenzaron las notificaciones, pero por lo regular estos videos los ven después, pero los ven mucho. Dice así que no dejen de comentar de lo que se trata en los videos o los en vivo. Dice Wilda Sandoval. Saludos, Bárbara. Me encanta su programa, bendiciones. Muchas gracias, mi amor. Baruch, saludo. Saludos, Bárbara, siempre agradecido por sus consejos e información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, miren, señores, yo quiero comenzar y esto lo quiero hacer no únicamente porque es mi patria, sino porque ustedes a veces están muy mal informados de la situación de Cuba. Les han hecho unos mitos que son increíbles y yo lo sé porque. Como llevan a jóvenes de aldeas que el otro día les, les mostré uno, los llevan a doctrinar a Cuba y les enseñan Varadero y tres lugares más. Los llevan específicamente a ver los que ellos quieren que vean, pero la realidad de Cuba no la ven. Y si usted saca un chico de esas aldeas que, que ni siquiera tiene zapato para caminar el sendero y les regala un par de zapatos y los lleva a Cuba, dice esta es la maravilla del siglo Estados Unidos. Se quedó corto porque. Porque así es la, la desinformación y la ignorancia. Pero absolutamente no es cierto, no es cierto. Yo voy a subir algo aquí, voy a subir algo aquí eh, antes de, de entrar al tema Cuba, para después entrar a Guatemala. Este fin de semana, aunque no hubieron noticias trascendentales, en Cuba sí las hubieron. Cuba, eh, hay un hashtag que ha hecho revuelo, que se llama Cuba para la calle. Cuba ha dejado al pueblo hasta 24 horas sin luz. Llevan meses así, llevan meses aparte de toda la miseria a los 63 años, llevan meses sin ni siquiera tener luz, menos comida. Eh, los servicios más básicos no los tienen. Eh, Cuba, el pueblo cubano ya está harto, harto y cansado. Y aquí les traigo, antes de comenzar, porque les voy a poner una pequeña explicación, a ver si llega a las aldeas y lo traducen al cachiquel. Pero primero le que queremos mostrar este hijo de la gran puta que bien muerto está, eh, el asesino de Fidel Castro, que miren, prensa libre, eh, le dijo el periódico hace 500 años, cuando cogió a todo el mundo de pendejo, le dijo que no, que los locos, locos los que crean que vamos a nacionalizar las industrias en Cuba, que era un país 100% azucarero. No queda un central de pie. Cuba compra azúcar. Y Cuba era una mina de oro produciendo azúcar. La tierra cubana da la caña más dulce del mundo y ni eso hay en Cuba. Entonces yo para que ustedes, y yo les voy a poner esta experiencia, para que ustedes vean, antes de entrar al tema Guatemala, para que ustedes vean y que ustedes luchen, que están a tiempo luchen y miren a ver a quién eligen en el 2023, porque miren lo que miren lo que han convertido a Cuba y a los cubanos. Usted mira las imágenes de los cubanos y mira la fisonomía del pueblo cubano, un pueblo que no tiene ni proteína, ni tiene vitamina, ni come, eh, eh, si acaso se come un pedazo de pan al día, un pedacito de pollo a la semana, de donaciones, aquello es lo más grande del mundo, de donaciones pero lo venden en Cuba carísimo. Es una desgracia Cuba, yo lo he, yo lo yo que he ido, lo he visto, ya no me dejan entrar, pero yo lo he visto. Nadie nos los puede contar porque lo hemos vivido desde hace 63 años estamos en esta angustia. Yo tengo 62, imagínense ustedes, desde antes de yo nacer. Entonces, para que no se dejen engañar, para que no, no les mientan más estos pendejos de Guatemala que se pasan la vida usando a Cuba como un ejemplo, y Cuba es una maldita desgracia. Eh, yo les voy a mostrar es para que entiendan realmente lo que es el socialismo. Les voy a mostrar primeramente esta pequeña introducción a ver si ustedes realmente me escuchen, ustedes escuchen la, a ver si me explico, escuchen la explicación que da este señor de socialismo. Socialismo. ¿Qué es el socialista? Bueno, porque al final del día algunos dicen, es que usted ve socialistas por todos lados, pero eso tiene una definición. Y lo importante es que tengamos claridad de conceptos y que no utilicemos el lenguaje con palabras vacías, sino entendamos qué es lo que significa. El socialista cree que los demás le deben algo. El socialista cree que eh, el que tiene, pues hay que quitarle para favorecer al que no tiene. El socialista es aquel que dice, mire, que está de acuerdo en, por ejemplo, que a través de los impuestos venga un gobernante y le quite a unos para darle a otros. ¿Y cuál es el efecto de esto? Porque si no tuviera algún efecto, pues no importaría, pero sí tiene un efecto. El efecto es que cuando a usted le quitan parte del producto de su trabajo para repartirlo a los demás, le está matando el incentivo de ser creativo, de ahorrar, de esforzarse y de hacer sacrificios. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente cuando estos gobiernos, porque son los, los gobiernos los que dicen a quién darle las cosas, la realidad y lo que nos ha demostrado la historia es que esos que reparten se quedan con la mejor parte. Entonces, los gobiernos socialistas por naturaleza son extremadamente corruptos. Y si no, miremos en la historia de la humanidad. Todos los regímenes que han empezado con banderas de igualdad de todos económica han terminado en enormes tiranías con sus líderes como unas de las personas más ricas de la historia, tremendamente corruptos y unos tiranos. Sí, entendió. Y esa explicación la da, un, eh, curiosamente, la da un guatemalteco. Exactamente. Eso es socialismo. Eso es socialismo. En Cuba, usted, usted no, no existe. En Cuba no existe quien le diga a usted que está inspirado en hacer algo porque todo es del gobierno, porque usted no tiene el fruto de su sacrificio o de su invención o de lo por lo que usted lucha. No existe. Entonces, cuando no hay motivos, los únicos que dan motivo para que uno sea más creativo y uno crezca económicamente hablando y en todos los aspectos es el capitalismo. Es la competitividad, es el que tú saber que vives en un país donde tú eres capaz de luchar por tu sueño y que tú genera lo que tú eres capaz por lo que tú te sacrificas Hay personas que no tienen quizás la capacidad de dirigir una empresa, pero tienen la fuerza de tener tres trabajos porque quieren ahorrar, ¿sí? Porque quieren ahorrar para poderse comprar una casa, pero trabajan 10 años, tres trabajos y se compran su casa. Pero si usted vive en un país socialista, la casa que usted heredó de su familia de, antes de que estos hijos de puta llegaran al poder, se la quitan y la registran. Usted no tiene título de propiedad porque se lo, en la reforma urbana que se inventaron estos hijos de puta, tienen todas las propiedades de Cuba bajo el amparo del Estado, bajo el Estado. Usted no tiene, usted no es propietario en Cuba de nada, ni siquiera. Los dueños de carro tienen título. Así como se lo estoy diciendo. Usted no es dueño de nada. Quiere decir que usted está luchando para nada, para enriquecer a la familia asesina, narco-asesina de Fidel Castro. Entonces, eso hay que explicarlo muy bien y hay que explicárselo a este viejo que tengo aquí de verde. No vaya a pensar que el que está vestido de verde. Es el, del, el, el viejo decrépito o andante que está vestido de azul. No, el de verde es el del Vaticano que dice él que tiene unas relaciones humanas con el asesino de Raúl Castro, que es tan asesino como Fidel. Entonces, miren para que usted vea cómo ya se van pareciendo los dos. ¿eh? El, el santo de Vaticano, el santo del Vaticano, la representación, dice él, de, de, de Dios en el Cristo en la tierra, que no se lo cree ni mi abuela, que se vuelva a revivir. Mírenlo allí. Mírenlo bien, mírenlo bien, mírenlo bien con toda la plebe, con toda la plebe zurda. Y como bien dice Andrés Oppenheimer, dijo si yo hubiera, en, entrev si yo hubiera entrevistado al papa, le hubiera preguntado Cuba es símbolo de qué? Sí, porque dijo que Cuba era un símbolo. Yo le voy a demostrar ahora a usted el símbolo. Para muchos de nosotros, incluidos los grupos de derechos humanos más importantes del mundo, es un símbolo de represión. Eso es Cuba, padre. Es un símbolo de represión. Sí, querido Papa. Es un símbolo de represión. Y antes de llegar a Guatemala, quiero mostrarle dos cosas más. Dos cositas más le voy a mostrar. Aquí les va esta para ver si el papa ve esto. Y la dignidad le vuelve porque parece que el tipo la perdió. Si es que alguna vez la tuvo. Mire, antes de entrar, antes de entrar, antes, antes de entrar, antes de entrar a esto, quiero decirle quién le va a hablar primero. Porque uní cuatro videitos chiquiticos para hacer uno. Le va a hablar primero Mileni. Mileni es eh, eh, un economista argentino, aspirante a la presidencia de Argentina, una popularidad en América Latina impresionante. Es un as, un as para explicar lo que es el capitalismo y la diferencia con el socialismo. Es un tipo. Que no, que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas por su nombre. Y esos señores, no le quita, no le quita. Ni inteligencia, ni ser una persona decente, ni nada, porque cuando uno habla, y quiero demostrarlo ahora, ahora, Bárbara Hernández no es nadie al lado de este señor. Y escuchen el vocabulario cuando él se refiere a socialismo. Que no venga un pendejo a decirme que yo tengo que hablar diferente cuando se trata de la injusticia que ustedes van a ver ahora, después de lo que Mileni le, de, le, le dedica al pueblo cubano. Y les voy a decir algo más. Quería haber tenido hoy, pero si ustedes la pueden buscar, se lo digo de referencia. Voy a buscar a ver si yo la encuentro sin copyright para ponerles una canción que se llama El extranjero, de, de Facundo Cabral. Eh, incluso es un dúo de Facundo Cabral. Con que se me fue el avión, eh, Dios del cielo. Un segundo. Mis dos ídolos, pero se me fue el avión. Sasu. Un segundito, un segundito. De Facundo Gabral con. Ahora les voy a decir. Se me fue el avión de momento. Con quién hace el dúo Facundo Cabral, pero eso ahora no tiene importancia. Escúchenlo bien, porque se llama la canción No me llames extranjero. Y yo digo esto porque Guatemala, he tenido yo, he tenido yo, me he sentido muy mal. No porque a mí la chairada ni la fa, los faferos me llamen extranjera, a mí ellos me vale madre. Pero hay algunos en Guatemala que no son faferos y no son la chairada, son de derecha y a mí me han dicho, me han calificado de extranjera y a mí, a ver, no me da dolor, no me da dolor siento lástima porque lo hace y quiero explicar esto porque para mí un extranjero en Cuba es, en mi país es el que venga a escupir y a pisotear mi patria en Guatemala yo conozco a algunos que son extranjeros y nacieron en Guatemala, muy extranjeros un, un extranjero es el que venga, repito a faltar de respeto a mi país y a mi pueblo. Ese es un extranjero, pero no no extranjero, extranjero ante, ante los ojos de Dios no somos. Únicamente a alguien se le ocurrió, a alguien se le ocurrió hacer líneas imaginarias en América Latina y a alguno nos tocó la línea marítima ¿eh? y a Cuba la divide de Guatemala un mar, el mar Caribe, ¿verdad? Bueno, pues yo no me siento extranjera en Guatemala. Hay alguien que crea que soy extranjera. Porque mientras que yo respete a Guatemala y al pueblo guatemalteco, yo creo que yo esa palabra no me la merezco. Yo creo que extranjeros serían Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval, Erika Ifanchi, Tumul Galve, el descarado de Aldo Ávila, el descarado de Jordan Roda, todos los guerrilleros asquerosos. Es Helen Má que es extranjera. La sobrina es Helen Má que es extranjera. <coughs> Todos esos vividores que tanto daño le han hecho a Guatemala son extranjeros. Yo nunca le he faltado el respeto. Por eso voy hago este ejemplo. Porque ahora voy a poner a un hermano, no a un extranjero, que le va a hablar al pueblo de Cuba, aunque ese hermano haya nacido en Argentina. Y yo, él diga che, y yo diga coño en Cuba. No somos extranjeros. Ni él ni yo nos sentimos como extranjeros porque nos une. Un mismo objetivo la libertad de América Latina y la prosperidad de América Latina. Ojalá lo entiendan. Y este mensaje... Hola, soy Javier Miley, el liberal libertario, y este mensaje es para todos los hermanos cubanos que están despertando las ideas de la libertad, se están rebelando contra ese régimen hijo de remil puta que les está cagando la vida. Así es que no claudiquen en la lucha por la libertad. La libertad les traerá prosperidad, bienestar y sobre todas las cosas muchísima felicidad. Así es que hermanos cubanos, no cedan, no cedan. Es el momento de ustedes. Avancen. ¡Viva la libertad, carajo! Eso que están viendo sucedió el fin de semana. Miren bien las imágenes. Esto sucedió en Santiago de Cuba, en la víspera de los supuestos carnavales. Miren la policía para evitar que, que se aglomeren y griten libertad o de las canel pingao. ¿Cómo se interrumpe a los, a los que están en la conga? Esto es una conga santiaguera. Antes de los carnavales, y da golpe. Miren estas imágenes ahora. Miren cómo la policía cubana le tira los perros a los cubanos en una cola. Eso es una cola de comida para evitar y meter nuevo. Miren esto. -tá 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 -tá! Ese es un niño que está en contra del gobierno cubano. ¡Ay, te metió obligado entre mi casa! Dijo que lo iba a acusar, que lo iba a acusar obligado por atentado. ¡Fírmelo! ¡Fírmalo! ¡Maldito! Uno eres aquí para meterte entre mi casa, obligado. En cujó hora puesta. ¿Vieron esto, señores? Eso pasó el fin de semana en Cuba. Eso pasó el fin de semana en Cuba. La parte que vieron una aglomeración en la calle es la conga santiaguera, legendaria de toda la vida. Es que el pueblo de Santiago de Cuba en Oriente se bota a la calle con las congas de tambores para que comience el carnaval. Y como tiene tanto miedo la maldita dictadura. De que la gente que ya no puede más siga gritando de Canel Singao y, viva y la libertad de Cuba pidiendo libertad, pues va, mandan a las fuerzas represivas con palo a darle al pueblo cubano que está en la calle. Lo otro que vieron es una cola de pollo. Cuando Estados Unidos, ellos le compran pollo y ven que dicen que hay bloqueo a Estados Unidos. Ese miserable pollo que le compran a Estados Unidos, ya cuando se va a joder, se lo venden al pueblo cubano. Carísimo, pero no a todo el mundo, ¿ok? Al que lo puede comprar y al que le, al que le tocó y al que le llegó a la cola. Bueno, para que evitar que la gente se caliente por el hambre y empiece a gritar igual de Ascanel Singao, los Castros son unos hijos de puta, pues entonces ellos hacen eso. Llevan los perros y se lo tiran a jóvenes. Y lo otro que vieron es un niño balsero. Un jovencito que vino en Balsa, los repatriaron el otro día de aquí de Miami, los mismísimos demócratas, a Cuba, y cuando llegan a Cuba, eso es lo que hacen. Como saben que están en contra del régimen, lo van a buscar a sus humildes hogares. Eso no es una aldea, eso es La Habana, señores. Se asegura usted que esa señora es médico, o es maestra y se educó. ¿Eh? Y es esa, esa señora que está destruida, pegadita de la piel al pellejo, y esa es la imagen, el pueblo cubano. Eso que usted vio es la imagen de 63 años. De todas, la, de todas las etapas, de cada 10 años. Cada 10 años se pone la historia peor. Y ya lo que queda es un guiñapo de pueblo, hambriento y necesitado. En Guatemala a lo mejor ves miseria en las aldeas, pero en, en, en Cuba es miseria en todos lados. Y me, y me duele, me da, me siento vergüenza y asco de que esos guatemaltecos que van a Cuba son capaz de ignorar esto. Esto pasó el fin de semana y pasaron más cosas. Y aquí les voy a poner ahora a una señora cubana que muchos la han visto. Yo sé que varios la han visto este fin de semana, que yo creo que más más claro no canta un gallo más antes de entrar a Guatemala. Veamos este último video de Cuba. Escuchen bien a la señora, porque ya el hambre, la necesidad vale madre. Eso es lo que tú quieres, Guatemala, para tu país. Pues si no lo quieres, Guatemala, yo te voy a dar una cátedra ahora de lo que de, de un pedacito de, de lo que está pasando en tu país para que evites que esto te suceda a ti. Ya Colombia se va a joder que no te suceda a ti. Para todos los cubanos, los que estamos aquí dentro, ya no nos fajemos más, vámonos para la calle. Yo estoy enferma, ya mi mano no la puedo cerrar, las, las articulaciones, esto me tiene las articulaciones cogidas y así mismo me voy para la calle vamos a gritarle a Díaz Canel vete hijo de puta nos estás matando oh, ayer aquí estuvimos cinco horas y media sin corriente hoy desde las seis de la mañana nos tumbaron la corriente son las santas horas que esta cubana enferma no se puede comer un pedazo de merengue vivo ¿Eh? Váyanse Raúl, váyanse toditos para la gran puta de su madre, dejen este pueblo vivir, que estamos enfermos, tenemos necesidades, no tengo agua, aquí no hay agua, es una masacre, ya esto se pasó de rojo para castaño oscuro y llegó a negro, ya Cuba es luto completa, estamos de luto, unímonos, vamos a unirnos, todos, que yo también voy la primera, y que me maten, matenme, hijos de puta, váyanse y déjennos a nosotros los cubanos, déjennos, que nos vamos a arreglar como podamos. Nosotros somos un pueblo unido. Nosotros somos un pueblo trabajador. Yo ahora estoy jodida, pero me pondré bien. Me pondré bien y con mi mano derecha trabajaré y lo haré también. ¿Eh? Déjenos, váyanse, váyanse. Nos tienen sin corriente, sin agua, hijos de puta. Comunismo abajo, abajo la dictadura, abajo todos los hijos de puta. Me cago en la madre de todo el que me habla de comunismo. Se van para la mierda. Esto es patria, vida y libertad, coño, libertad. Alguien tiene algo que objetar a ver los que dicen que yo hablo con vulgaridad, que yo hablo con el hígado, porque así yo oí una vez decir a Rodrigo Polo que yo hablaba con el hígado. Lo que pasa es que Rodrigo Polo no, ha, no nació en Cuba. ¿sí? Esa no es la abuela de Rodrigo Polo. Y como Rodrigo Polo otros tantos que dicen que yo hablo con vulgaridad. Ese primero que usted oyó decir, hijos de las 100 mil puta, que yo le agrego más millones, ese es el aspirante a la presidencia de Argentina. Y el que dice, libertad carajo. Para calle, carajo, ese es el, el que va a ser presidente de Argentina, que tiene una capacidad de logística impresionante. Es un, es, es un científico en número, ¿sí? un economista de lujo. Busquen información de este señor para que ustedes lo escuchen hablar y se van a quedar fríos. Y ese también. Se puso los zapatos del pueblo cubano y gritó lo mismo que yo digo todas las noches cuando yo cuando yo me encuentro y tropiezo con un colombiano como Iván Velázquez o con alguien en, en Guatemala, como, como estos rastreros que ni siquiera ideología tienen prófugos de la justicia aquí en Estados Unidos. Cuando yo veo a un hijo de puta como Aldo Dávila, como Helen Mack, como el cholero de Jordan Roda, cuando yo veo a uno de esos malos guatemaltecos extranjeros, esos sí son extranjeros. A mí, a mí, a mí me dan ganas de seguir diciendo todos los días, son unos hijos de la gran puta, porque hay que ser muy malo, muy mal hijo de la patria y muy mal parido por Guatemala para usted desear que Guatemala se convierta en lo que hoy es Cuba. Pero muy mal hijo de Guatemala, yo que no soy Cuba, que no soy guatemalteca, lucho para que eso no suceda y no se los deseo. Y no voy a dejar de decirles, hijos de puta, a cuanto comunista y hueputa me encuentre en mi camino. Así sea Joe Biden, me vale puta madre. Sí. Guatemala. Esto que ustedes ven aquí, ellos no son guatemaltecos. Pero estos malditos son la desgracia. Ellos son ellos son Gucci. Estos son los Gucci, los que nos tienen hoy así como estamos. ¿ves? Estos vienen fabricando nuestra desgracia. Este es el estado profundo. Fabricando nuestra desgracia hace muchos años mientras que nosotros estábamos durmiendo y ustedes pensaban que en que Guatemala, que en Cuba, en la educación era la mejor y la salud una maravilla. Mientras que ustedes se creían eso. Y nosotros aquí sentados esperando que los demócratas nos iban a liberar de, de la dictadura cubana. Estos que ven aquí, los Rockefeller, los Rothschild, Fauci, Bill Gates, el hijo de la el hijo de Soro, de Kissinger. ¿eh? El, el otro viejo decrépito, todos decrépitos el viejo decrépito del Foro Mundial Económico, del Foro Económico Mundial. Todos estos son el Estado Profundo. Mark Zuckerberg, de nuevo no te he saludado hoy, pero te voy a saludar ahora. Estos tus tíos son los responsables de nuestra desgracia. Yo espero que no te moleste que yo los mencione, ¿verdad? Porque si yo hago algo y, y, y digo la verdad, Zuckerberg, yo siempre te digo todas las noches, apelo a tu buena voluntad de papá, que me permitas decir la verdad en esta tu plataforma, porque... Aquí también estoy salvando no únicamente informando, sino salvando quizás a tu propio hijo. ¿Sí? Porque estos no respetan ni a su madre te van a respetar a ti que te utilizan. Y cuando usted como latinoamericano y como presidente de un país no se respeta y no hace que se respete, que respeten a su país, después usted no se puede lamentar de ser la víctima de Biden y la víctima de cuánto puta hay de Soro, porque Soro no llegó a Guatemala solo. A Soro ustedes los dejaron entrar. Miren quiénes están ahí. Ven eso que está, esto fue en el año 2013. Los mismos que después se lo tragaron, Otto Pérez Molina, ¿ves? en el meeting anual del Foro Económico Mundial, con el hijo puta de Soro. ¿Eh? Soro llegó a Guatemala. Se tragó a Otto Pérez Molina y empezó a repartirle plata a la ejeputa de Helen Mack, de Dina Fernández y de toda la banda de pandillero. Eh, el, la, el periódico asqueroso es la revista Plaza Pública. Esos hijos de puta también los financia Soro para denigrar, por eso hablan de mí y de Medio Mundo, porque ellos se dedican a eso, porque para eso les pagan. Entonces, busquen administradores que ante el mundo. Hagan respetar a Guatemala, porque después están llorando en las cárceles, pero por no haber tenido huevos. Yo espero que cuando Otto salga de allí, se ponga un par de huevos para seguir el camino, porque no los tuvo nunca Otto. Muy general, pero ¿dónde te metieron los huevos Otto? ¿Te lo dejaste en Quiche? Mira, ahí tiene. Así comienza la historia. Para que ustedes sepan porque ustedes tienen que votar por el que, no por el menos peor, sino por el que se merezca. Y si no cojan uno de ustedes la batuta. Eh, hablando de cerotes hijo de puta, aquí tenemos uno. El procurador de los derechos humanos de Guatemala, para los que no son guatemaltecos, este de un cuarto de pulgada. Este, que ahí lo están seguro viendo con lupa, porque a mí me da por los por los tobillos. Este cabroncito, le quedan 33 días para que sea procesado por delincuente. El que nunca respetó a Guatemala, el extranjero que no respetó a Guatemala ni respetó los derechos de los guatemaltecos, ni los representó en ninguna parte, que se la pasó robándose del presupuesto nacional, que le quitan a los niños la comida y los estudios, del presupuesto nacional para metérselo en su pinche bolsillo. Este delincuente se llama Jordan Roda Andrade, un vividor descarado que ni hablar sabe. Estos no pueden seguir representando a Guatemala y ustedes como pueblo no se lo pueden permitir. Y hablando de delincuente, hablando de delincuente y de quien no puede, de quien no debe y no puede, eh, eh, ¿cómo es? De quien no debe y no puede eh, representar a Guatemala. Miren quién fue a la iglesia, porque de todo hay en la viña del Señor, por eso yo les digo, ni todos son judíos como Farsi, farsi ni todos son eh, cristianos como este, ni ninguno va a ir al cielo, todos son unos fariseos, miren. En Montmule, conocer y entender a Dios, ay hijo de puta, también forma parte de la esencia de los hombres, él no conoce a Dios. Bendis, bendi, ningún comunista creen, Dios. Bendecido domingo tengan ustedes, amigas y amigos, viejo cerote. Eh, yo les digo a los padres: si ustedes llegan a la iglesia de Guatemala y se encuentran a este viejo, lo primero que tienen que hacer es esconder los niños. Eh, este los vende. El aprendiz de pedófilo, este Gucci, comunista Gucci, los vende. Tienes derecho a réplica aquí, en Monmule, cuando tú quieras. Cabal, 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 que no vas a salir de un carajo. Cabal, 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 que yo te voy a ir quitando la careta para que Guatemala sepa que tú eres un delincuente. Un delincuente servil de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tú. Pero los guatemaltecos no se respetan porque con. No vayan a pensar que me fui. Lo intentaron, pero como ya es coproductora de CNN, ya me estoy haciendo experta y ya ni me frustro. Pero como bien decía, déjenme subir el informe para continuar, porque conmigo no se puede. No sé si ya se dieron cuenta. Un minutico, por favor. Un segundo. No sé si ya se dieron cuenta que conmigo no se puede. Les agradezco la paciencia. Ya vamos aquí para Guatemala. Un segundo. Ya vamos para Guatemala. Para seguir hablando de delincuentes. Ahí, ya les tenía ahí a. Recojan los niños. Recojan los niños que en Omule. No va a ser presidente. Ya se va a arreglar. Me dicen si me escuchan. Me dicen si me escuchan y ya me pueden ver perfectamente bien. ¿Ya? Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Y ya me pueden ver. Bueno, seguimos. Seguimos porque esta pequeña interrupción a lo mejor va a pasar en cualquier otro momento. Pero seguro es que Zuckerberg le dio para atrás el video para ver el mensaje que yo le envié. Perfecto. Me están viendo y me están escuchando. Perfecto. Pues vamos aquí un momentico a continuar. Eh, hablando, ahorita hablé de los faferos. Miren esto que les, les puse aquí. Tírenle, háganle captura de pantalla. Esta es la diferencia, señores, de que Guatemala en Guatemala hay que aprender. Yo no estoy diciendo que el señor Palmieri lo haya hecho. Yo lo que estoy diciendo que yo conozco a muchos que sí lo han hecho. Que lo mismo eh, se vistieron de azul que de rojo, que de verde, que de amarillo, porque hay que comer, ¿no? Y hay quien no se aguanta el hambre. Otros sí no los aguantamos. ¿eh? Otros nos aguantamos muchas cosas por dignidad. Pero hay quien no se aguanta. Pero por si acaso, miren qué discusión más bonita entre la cholera de Miguel Mendoza, que por cierto, parece que ya la votaron de CNN, porque ya lo quitó de su, de su eh, Twitter, ya no aparece el símbolo de CNN. Así que a esta cholera. Ya la quitaron de CNN. Miren el comentario. Lo voy a leer aquí en voz alta por si no lo pueden leer. Tienen la captura de pantalla. La descarada de Michelle Mendoza, eh, la de la canal antigua y le dice al señor Alejandro Parmieri Guarte de qué hablas vos, eras mi fuente. Ahora resulta que no me conoce. No jodas, Alejandro. Vaya, que eh, 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 CNN parece que escoge a, sus, a, a, la, a las personas que los representan, ¿viste? Esos son también los que me critican, ¿no? Miren qué lenguaje de CNN. La, la CNN que no es periodista, pero que no es periodista, ni siquiera es comunicadora, ni es nada. Ella lo que es una cholera, la que está aquí en Washington revolcándose con el fiscal. Bueno. Eh, le habla Alejandro Palmieri y, como, a ver, yo lo menos, que, lo menos que hago es discutir con esta gente y menos en público. ¿eh? Porque a mí el que me lo dice me lo tiene que probar, pero aquí no piden prueba, dicen otra cosa. ¿De qué hablas tú, Michelle? Fuente. Claro que te conozco. ¿Dónde, dónde digo lo contra ¿Dónde digo lo contrario? Acepta que la conoce. Fuente. Bueno. Almieri tiene un periódico con Rodrigo Arena, que muchos de ustedes van para ahí, creo que es La República, me parece. No sé si es la, no sé, no estoy segura. Y dice Michelle Mendoza, deja de hablar, muladas. Vos me conoces y definitivamente sos bien opaco. Vos me pasaste mucha información. Ahora resulta que no seas manipulador. Yo les digo una cosa, acuérdense que. El Rodrigo Arena, el socio de Palmieri, era el socio de Gloria Álvarez, ¿se acuerdan? El de la media culpa. A mí, como que ninguno me mantiene, ni aunque me mantuvieran, yo les permito que me pongan pauta de lo que yo tengo que decir y opinar. Pero esto es la prensa guatemalteca. Qué pena, ¿no? Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, porque estos son los que informan a Guatemala o desinforman a Guatemala. Y. En otra noticia del día. A ver, ¿se acuerdan que salió la lista falsa? Ustedes saben quién es María. La de la prima de... ¿Se acuerdan de aquel programa de Siempre en Domingo? Que salía la India María, la prima. De Raúl Velasco, la prima. Pero la descuintla. ¿Sí? La que por ella votan 12.000. La que aquí ni pinta ni da color. La que aquí nadie conoce la que no ha hecho un carajo por chino California que es el lugar que ella representa donde allí salen los gringos y la putean en el medio de la calle y hay videos que lo que se lo puedo subir aquí para que vean cómo la ponen como chanclete pueblo la, la extranjera que no habla español cholera nacida en Escuintla, pero no habla español la que ni siquiera se, se digna hablar bien español, pero bien que jode en Guatemala. La extranjera Norma Torre no, La extranjera Norma Torre nacida en Escuintla. Ella hoy amenazando otra vez, y emisoras unidas y compañía, ya repitiendo como loros de los choleros de la Fafa, el comentario mediocre de esta descarada. Servir de Nancy Pelosi. Hay un video, señores, que ojalá yo le encuentre y se lo pueda subir. Para que ustedes vean a esta cholera, el día que Nancy Pelosi tomó otra vez el, el, su cargo de, de, de speaker del, del Congreso, ella, atrás de Nancy Pelosi, para que Nancy la saludara y la miraron de reojo así. Porque así lo miran y cuando Nancy llega a la casa y se junta con el borracho del marido, dice: ¿Viste aquella india que trató de saludarme? Porque así les dicen, hijo, son choleros de nacimiento. Bueno, ella, la cholera, ella, la Norma Torre, que ya se va porque esta no va a volver a salir, hoy acaba de salir amenazando de nuevo con el petate del muerto, para que se lo crea, de la lista Angel. Yo creo que yo he escrito la lista Angel una primera vez y se la doy. Allí la tiene, Limpias el culo con ella. Pero dice Normi. Dice María, perdón. Mis declaraciones sobre las sanciones a actores corruptos en Centroamérica por parte del, Depart del Departamento de Estado. Yo lo que le quiero decir a esta Cerota es que si ella no se enteró que el Departamento de Estado se pronunció diciendo que la lista no era esa porque se la habían robado el buró a alguien, que ya saben quién es el filtro. Pero, pero, esta Cerota, si ella tiene copia de otra lista. Eh, hay que investigarla y tengo que mandar esto a Marco Rubio y a María Espina Salazar, a ver si esta cerota que no pinta ni da color en el Congreso y es una cholera arrastrada, tiene acceso, tiene acceso a, eh, eh, ¿cómo se llama? Cada vez que mandan un mensaje me ubica tiene acceso a otra lista, ¿no? A ver si así se es, esta está en problema. Dice así la, la ignorante. Hoy es un día importante para los demócratas, para los, para los democracias. Vaya, a ver. Ah, las democracias. ¿Cuál es democracia? Los Estados Unidos ha dejado en claro que los malos actores en Guatemala, El Salvador y Honduras serán investigados y sancionados. Como tu amigo, tu ex amigo Orlando Hernández, con el que tú andabas de arrastrar y cholera. Y mañana voy a subir un video de Angel, que sacó un, un periodista del Salvador para que lo vean con quién se revuelca hasta con Funes. Sí, sí. Entonces, esta cholera que, que hay fotos y hay de todo, que yo las tengo, revolcada con Orlando Blanco, cogiéndole las manitos, de manito sudada quiere decir que ella tiene las manos también manchadas de cocaína. Y ella está metiendo pie, ella está metiendo pie para alguien que se lo a meter. Ella siempre tan ridícula, ¿eh? La vieron 51 personas, por eso le hago la flecha abajo, porque ahí a ella nadie la sigue. Entre los sancionados hoy se encuentran funcionarios gubernamentales de altos rangos anteriores y actuales que dañaron la democracia de su país, desestabilizaron estabilizaron aún más sus comunidades. Y bueno, pura mierda, ella escribe. Ella no se enteró que la lista no es Para que ustedes vean si son pura mierda los demócratas. Si estos choleros comunistas hay que sacarlos en noviembre a todos de la Casa Blanca, del Congreso y del Senado. A todos, a todos para la calle. Vamos, 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 que llegó la marea roja, hoy CNN, que mañana se los voy a subir la nota, se pronuncia diciendo que los latinos votan, van a votar por Trump. No, aquí todo el mundo va a votar la marea roja por el partido republicano. Va a ser histórica, histórica. Y por si fuera poco, hablando de cholero y de fumadores de cannabis, el que no sepa lo que es cannabis es la marihuana, fumadores de cannabis y consumidores de estupefacientes, hablando de, de delincuentes, de políticos mediocres, de ladrones. Fíjense que no está en la lista, Angel. Ojo con esto. Asesino confeso. Ojo. Delincuente, lavador de dinero, lavador de dinero, expresidiario en Estados Unidos. Y delincuente cholero, lo peor de lo peor. Pero es socialista, Gucci. El asqueroso de Portillo. Pero como no hay vergüenza, sí, cuando no hay vergüenza. Cuando, no son, cuando son políticos mediocres, porque los buenos gobernantes no son políticos, como Bolsonaro y Trump no son políticos, son eh, estadistas, son administradores, ¿sí? Que son capaces de administrar empresas que tienen 19, 19 20, 50 y 150, 300 millones de empleados. Esos son administradores, estos son choleros que ni a político llegan. Para muestra, un botón dice el fumador de cuanta cosa verde ve, el descarado vagabundo de Roberto Arzú, que es un descarado de lo peor. Igual lo vieron, 17 personas de 19 millones no tienen dignidad y le dieron me gusta. Con el presidente Alfonso Portillo. Primero es presidente imbécil. Él no es presidente, es presidente imbécil. ¿eh? Que ni escribir sabe bestia Un guatemalteco muy querido, querido, por los, no sé, por los choleros será querido. Por los desinformados será querido. Porque guatemalteco que se respete debe saber quién es Alfonso Portillo. Yo no soy guatemalteca, yo lo sé. Yo no soy guatemalteca y yo lo sé. Dice, muy querido, conversando acerca de los problemas y soluciones inmediatas para hacer grande a Guatemala. Imagínense ustedes si Portillo solo se los robó todo con este ladronazo que todavía está endeudado en Miami. ¿eh? Con este ladronazo que este aprendió a robar con papá. Póngase bravo quien se ponga. Aquí no se puede tapar el sol con un dedo. ¿eh? Aquí nadie va a tapar nada. Aquí no hay padre de la patria. ¿eh? Les tengo que subir un video mañana. Le voy a subir foto mañana. Casi seguro mañana. Si mañana no hay un programa especial, lo haré el miércoles. Porque creo que mañana hay un programa para los que entendían quién era Noé. Y lo que a mí me pasó. Y todo lo que hicieron en mi contra. Y seguramente voy a invitar. A todos los hijos de puta de 502, de criterio los choleros de Washington, eh, eh, la hora a todos los voy a invitar para que estén presentes mañana porque de ellos voy a hablar. Mañana me voy a dar el gusto yo. Pero casi seguro mañana, si no es mañana el miércoles, pero yo les voy a traer después las cosas que le, le prometí. Al surro rozándose de manito sudada con el asesino de Fidel Castro, narco asesino de Fidel Castro, y ningún presidente que se respete, que sea de derecha. Imagínense ustedes que Bolsonaro tuvo la dignidad de virarle la cara al presidente en un foro mundial, al presidente de Canadá, porque es un cholero socialista. Y lo hizo Bolsonaro delante de todo el mundo, y ese video ha rodado el mundo. Y Arzu dándose las manitos en Cuba y en todos lados con Fidel Castro. Pero aparte, cantándole cancioncitas a Rigoberta Menchú. Y usted me va a decir a mí. Usted me va a decir. No, Arzu no sabe quién es Rigoberta Menchú. Arzu no sabía que Rigoberta Menchú es una farsa. Bueno, pues así es. Entonces no me vas a decir a mí. No me vengan a decir qué padre de qué patria. Porque llegó ahí cuando iban a abrir la caja de Pandora y, 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 iba, y llegó allí haciendo carita. No, chicos. Y el otro cholero, Huecón, se escondió otra una bandera. Y esa foto le dio la vuelta a Guatemala. Y el padre de la patria, no tampoco. Si los dos, el que estaba detrás de la bandera y desde el del lado de acá, cuidado que son muy parecidos. Uno en su área y el otro en la suya. Y hay que decir las cosas por su nombre, porque los únicos jodidos son ustedes, pueblo. Si no decimos la verdad, ustedes van a seguir jodidos. Entonces, yo lo digo con el derecho que me da la libre expresión y emisión de pensamiento. El cholero este, ladronazo, el hijo cholero de Quinta, barriotero de Arzú, diciéndole presidente querido al tipo que además de lavar dinero para que ustedes lo eligieran de presidente y votaran por él, <coughs> se aprovechó de la farsa, del malmontaje, de, de la muerte, del asesinato. Del mal montaje que hizo a la izquierda del monseñor Girardi, que alguien tenían que sacrificar para hacer el libro y vivir del cuento desde entonces, y, y, y así se prestó para que metieran en la cárcel a Byron Lima, así, así prometiéndole al pueblo, porque si ustedes no tienen memoria histórica, que yo, yo lo veo, quítense el síndrome de Estocolmo, Contribu haciéndose el, una era en su mente. Diciéndole al pueblo de Guatemala, para que lo eligieran ustedes de presidente, con esa euforia que los caracteriza, que no los deja ver la verdad, diciendo que él iba a encontrar el asesino del Monseñor Girardi. Y en un país laico, todo el mundo era católico ese día y votó todo el mundo por el pobre Monseñor Girardi, y que no era otra cosa, que no otra cosa que un viejo comunista. Y yo comunista, bueno, no conozco ninguno. Perdónenme, mira. Ahí tienen a Remacini y el de Vaticano, y como ese hay varios. Bueno, pues yo les digo a ustedes que eso, Portillo, desde allí, desde antes, Portillo, Portillo, Cholero, malagradecido, porque a Portillo lo hizo gente, y lo que sé yo, el señor que muy poco aprendió, Río Mon tengo entendido. Y después miren todo lo que armó Portillo para Portillo llegar a la presidencia, que no hizo otra cosa que hacerles el cuento de que subió a la canasta básica y ustedes eso, coño, no se les olvidó más nunca. La miseria de la canasta básica se la subió un poquito y ¡ay, Portillo, qué maravilla, Portillo! ¡ay, Portillo, qué lindo eres, Portillo! Portillo es un hijo puta, un pollo ronco, hijo puta, ladrón, ladronazo y aparte socialista. Un descarado que se ha acostado en cuanto Colchón ha visto. Un descarado, un ladrón, un asesino de lo peor. Que debería de explicar muchas cosas, tiene que explicar Portillo. Muchas cosas. ¿Saben quién creo que lo conoce bien? Creo que Mauricio López Bonillo. Creo que lo conoce muy bien. Debería de hablar. Y por ahí, entre otros. Pero Portillo, que es el cabecilla que metió al padre de este Arzú en el, la sopa de Girardi y armó todo el chisme, el traidor Portillo, mira, dice su que Portillo era un gran presidente, él subió, la, él bajó la ganasta básica un poquito, pero puta, se robó la educación en el bono, en el, en el, en el, en el, en el cheque de, de, en el cheque de, de Cristo, de Taiwán, y aparte del cheque de Taiwán, todo lo que se robó Portillo, todo lo que lavó Portillo, ¿ustedes creen que Portillo estaba aquí de vacaciones en Disney? No, Portillo estaba aquí en la cárcel porque es un delincuente. Y Portillo todavía no ha pagado, porque acuérdense que no estaba la señora fiscal en el poder. Todavía Portillo no ha pagado las de Guatemala. Él pagó el lavado de dinero, pero no las de Guatemala. Uh -huh. Y a Portillo, Portillo miren, miren qué enlace más lindo este. El hermano queriéndose enlazar con Suri y este con esto. Miren. Aparte, miren, Portillo se declara, a, a ver, fue en el año 2014, recibió 2.5 millones de dólares en soborno para mantener el reconocimiento diplomático de Taiwán. Hasta, so, hasta eso, hasta por soborno, por lo que no ha cumplido. Por tío, no has cumplido por eso en Guate, aparte, a pesar de declararte culpable. ¿Sí? A pesar de declararse culpable. Y ya por último, esta noche, Mánica Miguelín El Miki, Martínez. ¿Quién será candidato? Vaya, usted, yo, yo esto lo veo y no lo creo. Yo no lo puedo creer. Pero lo que no puedo creer es verlos rodeados de con, del conde Orellana, que viene el mal parido desde por allá, por, por desde la época de Serrano Elías, viene bajando, 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 y ha pasado por cuanta mierda partido ha habido. Y que no se ponga bravo, porque él sabe muy bien que cuando yo mandé a alguien, al Salvador, a que grabara lo que estaba pasando en el foro secreto de Tel Maldana y los marroquíes, él bien que estaba ahí, aunque lo negó, y sí estaba. Y ahí están las evidencias de la foto. Sí estaba allí. Lo que pasa es que, como le tiraron foto y se dio cuenta, voló. Y después vino diciendo que era mentira mía. Hay foto, querido. Y tengo el origen de dónde me la mandaron el día y la hora. Así que aquí no hay nada que decir. El conde Orellani y compañía en la Recholata. Hay que tener muy poca vergüenza para asistir a un meeting donde este cholerito de quinta. Que imagínense ustedes este de diputado en el Congreso vaya. Puta madre, no me lo quiero imaginar, señores. Guatemala no merece eso. Guatemala no merece, ya vio que el marido le, le armó, lo puso en un puesto estratégico y ya vieron lo que hizo, que se creía el dueño de Guatemala en tres días y tenía el palacio, en la, la, la casa presidencial y yo tengo una amiga que trabajaba allí. La casa presidencial llena de huequitos de México, el día entero se lo pasaban ahí en los pasillos, huequitos Gucci, con carteritas Gucci y zapatitos Luis Vuitton y todos metidos allá adentro. Hay que ser muy descarado para usted, con lo viejo que está con de Orellana, venirse a restregar con el tiguerito este. ¿Eh? Hay que tener muy poco amor por Guatemala y muy poca vergüenza. Y el otro viejo cerote, el cholero, el cholero que ya me imagino que ya Maté se ha puesto bravísimo por el besito. El viejo cholero del de, de progreso. ¿Eh? Ahora les voy a poner el video de Mickey Mouse. ¿Eh? Ahora les voy a meter el video de Mickey Mouse. Denme un segundito, mis amores. Que ahora se los voy a subir. Esto es una vergüenza y voy a cerrar un minutito facebook está hoy cabronísimo cabronísimo está facebook facebook está hoy lucidito 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 está facebook de veras de veras que está lindo hoy Espérense un segundo, dejen que baje el video. Un minutico. Un minutico que baje el video. Un minuto. Tengan una botica de paciencia porque ya ven que cuando voy a decir algo 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 importante que no quieren que lo vean en un minuto ya ya viene a Un minuto, por favor. Que se acaba de frizar aquí el cosita este. Me dan un segundito. Un segundito. Un segundo. No hay manera que quiera subir el último video. Vamos a ver. Vaya. Vamos a esperar un segundo a ver si sube el último video. Por algún motivo no quiere subir. ¿Será que ya Ader no quiere que vean a Miguelito y no se la meto mañana. Vaya. Me dan un segundo. A ver si entra ahora. Por algún minuto, no, por algún motivo, no quiere entrar. Terminar el programa porque ya vieron las inclemencias del tiempo, cómo están. Eh, parece que no quieren que suba el video. Pero voy a tratar, pues se lo pongo mañana. Mañana, un momentico, concluyo la de hoy. Pero lo que sea una, es una falta de respeto. ¿Qué formación política? ¿Qué formación académica? Porque es una bestia. A mí también me la debe ser usted, porque cuando no es bien, ¿qué opinaste y hablaste? Así que, Miguelito. Me vale madre qué formación, qué nivel de qué, qué, cuál es, qué atributos tiene ese imbécil para venir a dirigir a un país como Guatemala? Por qué ustedes como guatemaltecos van a permitir eso? Imagínense ustedes lo que debería de, de renunciar el viejo asqueroso que tienen ustedes allí en el progreso de gobernador del progreso, dándole beso, alce descarado en la cara alante de niños y el pueblo en general que estaba allí presente. Vienen y les, les llevan 100 quexal y le venden el alma al diablo. Yo espero, por dignidad del, de la patria, por dignidad del pueblo guatemalteco, que ustedes no permitan, mis amores, no permitan que ese tipo, no lo permitan. Un segundo, que ese tipo vaya a, a dirigir al país. Se frisó y no hay manera que me deje subir el video. Que ese tipo vaya a, a entrar al Congreso de la República a representar a Guatemala. Yo la verdad que siento, siento vergüenza a mí, a yo que no soy guatemalteca. Siento asco y vergüenza. Miguelito, igual mañana, si no lo subo hoy, te lo voy a subir mañana. Igual te lo voy a subir mañana. Voy en lo que se trata esto de frizar, a ver si lo puedo subir. Eh, voy a leer los comentarios, mis amores. Un segundo. A ver, a ver, a ver, que son muchos. Estoy muy agradecida de que aunque no les haya llegado las notificaciones, eh, eh, ustedes estén allí. Y aparte de todas estas cosas que ustedes saben que son parte de que esto sucede cuando yo hablo cosas que no quieren que yo hable. Al señor Jaime Gordillo, muchísimas gracias, Jaime, por sus 200 estrellas. Aquí tengo, voy por aquí. Dice Francesca, los políticos toman las decisiones y el pueblo toma las acciones. Pero ustedes no pueden esperar a que esos políticos tomen decisiones. Si esos políticos son malos políticos, como ustedes no llevarlo al poder tienen. No, la verdad que no entiendo, no entiendo cómo hay gente que no tenga vergüenza, que no, no me diga que ustedes no saben quién es Miguelito, como para que Miguelito se presente en una tarima, pero que el que me da asco de verdad es que lleva 100 años chupando de la teta de la vaca el conde Orellana por seguir chupando la teta de la vaca ahora quiere ser presidente mire no sea descarado ve, no sea lo que deberían todos estar presos porque todos son una bola de ladrones corruptos dice Juan Francisco Varilla saludos desde California mi estimada Bárbara soy un asiduo oyente de su programa. Me encantan los temas que toca. Felicidades, saludos, saludos, mi corazón. Dice Cruz eh, Víctor, toda una gran verdad. El sistema político. Creo que me va a dejar ahora. Espérense un segundo. Porque yo, antes de seguir saludando. Esperemos, vamos a rezar un Padre Nuestro. A ver si me deja. Creo que me va a dejar. Un segundo. Creo que me va a dejar Miguelito. Creo que me va a dejar Miguelito. Esperen. Vamos saludando en lo que subo el video. Dice Cruz, dice toda una gran verdad, el sistema político de Guatemala no es el paraíso. Pero entonces los cubanos viven en la miseria, en la más profunda miseria. En la miseria, mi señor, que usted ni siquiera se imagina. En la miseria más atroz. Pero esa miseria, asúmele, no tener ni gota de libertad. Ustedes se quejan de Mayamate y le dicen hueco. Pero nosotros no podemos decirle en Cuba, hijo de puta, Díaz Canel, porque el palo ya usted lo vio, con perros incluidos dice Vicky Lanza, no me entró notificación, qué raro, casualidad, entré ahorita a Facebook y me encuentro ya más de 19 minutos en vivo de usted, señorito Bárbara, sí, mi corazón, pero ¿saben lo que pasa, Vicky? Que tú tampoco le has dado seguir a la página. Aunque haya llegado notificación, si no te da seguir, no te llega. Dele seguir a la página, que siga sumando esta página para que me den la última certificación y evitar que estas cosas sigan pasando. Dice Vicky Lanza, primero Dios, quise poner bendecida noche, ceñito, Bar Bar Barbarita. Adelante con todas sus bendiciones, Dios, junto con su familia. Muchas gracias. Saludos a Adela Bonilla, saludos a Jaime Gordillo. Gracias, Jaime, Jorge Orellana. Así es, extranjeros de mierda. Dice eh, Jaime Gordillo, le vuelvo a decir gracias. Eh, dice Luis Francisco Lara Morales. Nos podrían mandar los videos, Bárbara, poder compartirlos aquí en Guatemala. Mi corazón, los videos de quién, estos videos que vi aquí, comparte el perfil, comparte lo, lo que yo comparto aquí, porque si le mandan los videos no lo van a entender. Entonces, lo que sí puede es compartir el programa y ven el video y ven la explicación del video. Estoy esperando que suba. Lo que no quiere es subir. Volvió otra vez, se frisó y no quiere subir. Esperemos. Dice May, eh, Maynor, eh, Maynor Vinicio Grock dice. Quiero compartir el video, comparta el programa, mi corazón, porque ahí está toda la información. Dice Adela Bonilla, por eso no entendemos los guatemaltecos alabados por toda, alabando toda esa porquería de gente mierda, exactamente, porque están mal informado. Mayra Flores dice, lo mejor de lo mejor, Barbarita, Dios te bendiga, gracias. Rodrigo Mantel, apoyo en todo a Bárbara, guerrillero hijo de la gran puta, gracias. Rodrigo, dale seguir a la página, please. Mayra Flores, otro corazonzazo para ti. Lucky McDonald, bendiciones, señorita Bárbara. Muchas gracias, mi corazón. Estoy esperando, se va y viene. No me ha dejado que el video se acerque. Esperemos a ver si me deja entrar el video. Vamos a ver ahora. Voy a tratar. Voy a tratar de nuevo. Voy a cruzar los dedos. A ver si se entró el video. Esperemos. Y mientras tanto que entra. Voy a seguir. A mí, a mí no sé, pero a mí me da vergüenza. A mí eso me da. Los que son del progreso, si este descarado niño es del progreso de donde sea, del Ah, creo que es de Escuintla, algo ad vecino el antes y el después. Para que ustedes vean lo que hicieron con el dinero de ustedes. A mí sí yo sí que no tengo pelos en la lengua y alguien tiene que decirlo. Vayan a ver todo lo que ese chiquito se robó de ustedes, los trabajadores, recibiendo salario. Él y su pandilla, que lo primero que hizo fue el día que llegó el llamaté y al gobierno, fue meterse allí con una turba de delincuentes que ninguno sabe nada. Y yo, ya les digo, una amiga muy cercana, muy cercana allá adentro, muy cercana, me, me enseñó hasta fotos de los Gucci. De los huequitos guchis de México, que al día de tomar posesión, junto con Pola Arria y compañía, estaban todos los choleros metidos allá adentro, como si fueran los dueños de Guatemala, los mexicanos extranjeros. Esos sí son extranjeros. Los que tienen contratos están robando y chupando la teta a la vaca de los guatemaltecos que sí trabajan. Que la fiscal general, al final de este mandato, haga una auditoría a ver cuánto se han robado, porque los han endeudado hasta la madre. Y ahí veo a los guatemaltecos pidiéndole la manito al niño ladrón. Eso sí es una vergüenza. Y aguántate, Miguelito. Aguántate, cholero, que cuando dijeron la mentira de Noé, tú andabas en Twitter hablando paja porque yo fui la que saqué la foto de tu mamita, de la casita que le hiciste a tu mamita con el dinero del pueblo de Guatemala, dos meses después de haber llegado a materia al poder. Aquí las cosas en blanco y negro. ¿Sí? que ustedes son empleaduchos, ustedes no, no nacieron en Inglaterra, en el Palacio de Buckingham, ustedes son empleaduchos de quinta que y ni siquiera llegaron por el voto, que todo el mundo lo sabe y eso es récord público. Dice Orellana, doña Bárbara, maltratar a esos hijos de la gran puta maldito es poco, ni fusilados varias veces, pagan todos los crímenes que han cometido, esos que no les gusta o ir, hijo de puta porque coman mucha mierda pendejo yo digo lo mismo lo que eh, eh, Jorge y eso que tú no has vivido lo que hemos vivido nosotros los cubanos dice Aura Josefina Sandoval Morales bendiciones Bárbara Dios la ilumine muchas gracias y que yo y quiero decir esto yo a ustedes les hablo en blanco y negro con el corazón en la mano incapaz de que yo, porque aquí hay muchas señoras mayores que ven el programa y yo soy incapaz de hacer esto con la intención de faltarle el respeto, ni que ustedes vengan a, a decir, coño, este programa no se puede ver porque se dice diez veces hijos de puta. Bueno, pero este es un programa que dice la verdad. ¿eh? Este no es ya si quieren ir a, a, a uno de fashion o de maquillaje o, o no sé, a uno a otro programa otro programa, Light, vaya, pero este dice así, tiene nombre, la hora de la verdad. Aquí se dice la verdad y se dice la cosa por su nombre. Al ladrón, ladrón, al hijo pute hijo al otro, al otro. Y ahí que hay que exaltar, lo vamos a exaltar, ¿eh? al que se lo merezca. Pero es la única manera que los pueblos entienden la verdad de cómo pasan las cosas. Y que no repitan las historias viendo la realidad. Carolina Quiñones Recino dice, no se está escuchando. Bueno, ya vieron que después se escuchó. No, no quitaron el sonido, lo que hicieron fue tratar de frizarlo para que no subiera Miguelito, pero igual me vale madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice Mayra Flores, orgullo latino, gracias mi amor. Dice Graciela Rodríguez, eh, la cortaron doña Bárbara, pero ya vieron que regresé mis amores. Dice, y el video de Miguelito cantando Soy el jefe de jefe en el Ícaro el Progreso, o hasta Toya. Lo tienes, Bárbara, porque Miguelito va para diputado. Bueno, va para diputado si ustedes se lo permiten. Va para diputado si ustedes se lo permiten. Permítanselo. Dice, Guairón, saludos, Bárbara. Bendiciones del Todopoderoso. Gracias, mi amor. Sí, Adela, así mismo es. Otro dice, hoy no me mandaron notificaciones de la transmisión. que pasó? No sé, mi niño. Es Facebook que está haciendo cambios. Chacón Gutiérrez, Portillo fue el mejor presidente, sí, claro. Portillo fue el mejor presidente, el segundo fue Yamatei. No, el primer, el mejor presidente fue Berché, que fue el que más robó. El otro, el donde más alcohol hubo, que es un presidente magnífico, donde más alcohol hubo fue el de Vinicio Cerezo. Ah, no. Si de alcohol se trata, fue otro que una maravilla. El de, el de Álvaro Arzú. Ese es una maravilla. Portillo fue una maravilla. Te subió a la canasta básica, huevón. Porque seguro tú eres de los que eso vive, de la canasta básica. De la, del precio de la canasta básica. Eh, el que diga que Portillo es buen presidente porque no, no tiene la menor idea de la situación de Guatemala. El que diga que Portillo es buen presidente no tiene la menor idea de lo que, que diga. Y a ti te debe haber mandado por ti o tú viniste solo, porque yo nunca te había visto. Dice Mayra Flores: hay que investigar el ladronazo de Byron Chacón. ¡Ay, mi madre, el rey! Barbarita, a ese ha hecho de la suya en Isabal. No, 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 no. Desde líder, desde que andaba con Valdizón, acabando viene. Byron Chacón es una lacra de lo peor. Ese es el que decide porque es el que manda. Miguelito toma decisiones en el gobierno, exactamente. Exactamente. Las mujeres mandan. Ah, no. Bueno, en este caso yo no sé. Dice Conde Orellana, desde 1982, no, desde chiquito. Anda chupándole la teta a la vaca, cambiando de ideologías y de partido. Y se hace el padre de las casas. Cuando ve a alguien algo en el Congreso que él cree que le puede sacar lasca política, tú lo ves en Twitter. A, a, alabando, ahorita hoy estaba lavando ayer, miren, ayer andaba con un hueco en una besuqueadera ahí de manito sudada, toda la huecada esa y él incluido, y hoy andaba lavando a Israel, parece que él, la Biblia, no la ha leído. Sara López Muralles, Sara, te veo por ahí, pero no te veo la manito. Vaya a darle seguir mi corazón, que tú eres de mi, de mi de mis fanática. Dice Elsa Orellana, Bárbara, ese video ya le dio la vuelta al mundo. Bueno, pues aquí se la volvemos a dar, querida. Aquí se la volvemos a dar el de Miguelito. Aquí se la volvemos a dar. A ver, aquí acentuamos, aquí acentuamos. Porque, ¿saben lo que pasa? El video de Miguelito no le da la vuelta al mundo, le da la vuelta a Guatemala y lo ve quien ustedes quieren que lo vea. Lo ven quien quiere. Y, la, y muchos lo aplauden. El otro día decían que era un ladrón, pero igual lo aplauden. Si Miguelito regaló que sales allí, o alguna, alguna bolsita de alguna pendejada, uy, Miguelito para diputado, porque así son. Entonces, este programa, querida, lo ven en Cuba, lo ven en una pile de parte, y a estos los voy a poner en vergüenza en todas esas partes. Si tú quieres, yo te doy las estadísticas para que veas que se traduce al alemán, al francés, al inglés, hasta al árabe, querida. Entonces es bueno que allá en Arabia Saudita o en Jordania, que tengo allí un admirador en Jordania, que vea que Miguelito es un ladrón. En Jordania también. A quitar careta. Dice aquí como guatemalteco nos avergüenza, doña Bárbara. Eso nos da, es una vergüenza. Mis amores, le agradezco muchísimo que a pesar de los inconvenientes de estos pendejos que tratan de venir a bloquear esta subpágina. Pues, a pesar de eso, se han mantenido y a pesar de que hoy no llegaron notificaciones, a pesar de todos los inconvenientes, les prometo que mañana nos esforzaremos más y le pedimos a Mark, Mark no, Mark no es amigo de Miguelito, Mark, Marquito, eh, el de Facebook. Mark, porfa, si todo estaba yendo de maravilla, seguimos así, seguimos diciendo la verdad. Tú déjame, déjame la loquita esta aquí, que esta loquita se la arregla como pueda. Guatemala, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, donde quiera que me ven los, los guatemaltecos en California, aquí en Estados Unidos los tengo en Texas, donde quiera que me ven, señores, dignidad, patria, patria, patria. Tenemos que hacer mejores patria y la responsabilidad la tenemos nosotros. sí. A los guatemaltecos les agradezco muchísimo la oportunidad de servirles. A mis queridos cubanos para la calle, señores, para la calle a Díaz Canel, Singao y a los Castro hijos de la grandísima, cien mil millones de puta. Un besote Guatemala, los quiero mucho, los quiero mucho.